se está acercando el mes de diciembre, estamos a poco de que concluya este onceavo mes. Es por ello que ya se está pergeñando el plan Sol, el plan de seguridad, orden y limpieza para lo que va a significar la Feria del Sanctum Antiquum, feria en la que los artesanos definitivamente ponen en exposición sus mejores trabajos y a la venta de nuestros visitantes, tanto nacionales, extranjeros y por supuesto del turismo local. Vamos con esta nota. Para la realización del Sanctum Antiquum 2023, desde MUFEC se viene coordinando la implementación del Plan Sol, como un conjunto de medidas que garanticen el orden y seguridad de la actividad que ha sido propuesto se realizará del 22 al 24 de diciembre en la Plaza Mayor del Cusco y que congregará un promedio de 1.100 artesanos. Estamos a puertas ya de un mes tan especial como son las Navidades en nuestra ciudad y las Navidades en el Cusco tienen un calor especial, diría yo. El Sanctum Antiquum como la fiesta más importante, la feria artesanal popular más grande del país, se está preparando ya con antelación. Ahí está el Plan Sol y están todas las actividades previas con las instituciones involucradas para esta actividad. Tenemos alrededor de 1.100 puestos que van a permitir albergar a nuestros artesanos que se vienen preparando a lo largo de este año. Está programado en la propuesta que estamos haciendo para 3 días, 22, 23, 24, como fue el año pasado. Esto es importante puntualizar porque nos permite no tener hacinadas a las familias. Recuerden, cuando es un solo día, es un riesgo tener a todas las familias presentes. Esperemos que se valide, que sea el 22, 23, 24, para que con toda tranquilidad podamos venir a hacer nuestras compras para Navidad. El presidente del directorio de MUFEC, Rosendo Vaca, aseguró que se ha dado inicio a la preinscripción de los artesanos como fase previa a la inscripción oficial que se extenderá hasta el 12 de diciembre. Para esta edición, una comisión especializada de monitoreo garantizará que solo se expenda y comercialice artesanía. Aquellos comerciantes que incumplan lo dispuesto serían retirados. Tenemos ya antecedentes de los años anteriores, los artesanos que ya están organizados con su registro nacional de artesanía. Hay una comisión que está precalificando. En este momento ya estamos recibiendo las preinscripciones de ellos y esto va a ser hasta el 27, del 27 al 1 de diciembre. Y la venta al público para el comercio va a ser del día 7 al 12 de diciembre, ¿no? Y todos los pagos van a ser a través de la Caja Cusco para que no tengamos hacinamientos en el Parque Urpicha o en los locales de MUFEC como fue anteriormente. ¿Cómo va a ser la selección de los artesanos, las personas que van a vender, que sea pues netamente alusivo a lo que es realmente el Sanctum Antiquum, ¿no? Hay documentos, formatos que se están poniendo, hay una comisión que está evaluando esta parte y recuerden que en años anteriores se han expendido productos que no tienen nada que ver con la Navidad y aquí vamos a ser bastante cuidadosos, así que es un compromiso, hay una declaración jurada y la comisión de supervisión va a estar a cargo para monitorear que esto se cumpla. ¿Qué pasa si se encuentra un comerciante que estaría vendiendo otros productos? ¿Podría ser retirado también? Va a ser retirado, estamos coordinando con la policía municipal, justamente dentro del plan de orden de seguridad, orden y limpieza se está tomando esta previsión para que se retire a otro espacio que no corresponde a esta feria tradicional. Para el 6 de diciembre se debería tener aprobado el Plan Sol. Dicho documento contempla los componentes de seguridad, orden y limpieza para las actividades del Sanctum Antiquum 2023. La reunión de la aprobación final del Plan Sol es para el día 6 de diciembre. ¿Qué más contempla este Plan Sol, señor Rosendo, que nos está mencionando? Recuerden, es el tema de seguridad, orden y limpieza. Seguridad con la policía, el serenazgo, la policía municipal para el comercio ambulatorio, el orden, la distribución, las locaciones, toda la logística que se va a armar para este día y la limpieza que está a cargo de nuestra subgerencia de medio ambiente, que siempre pues está oportunamente con nuestros trabajadores garantizando la limpieza en este espacio público. Primero que los costos que se están respetando para las locaciones son los mismos de los años anteriores. Somos conscientes que todavía estamos en este proceso de reactivación, así que no podemos incrementar nada al respecto. Y creo que la convocatoria que se está haciendo oportunamente va a permitir, sí, pues que el mes de diciembre se reactive la economía de nuestras familias cusqueñas, de nuestros artesanos, y auguramos con la bendición de nuestro Señor que sea una feliz Navidad con un pan en casa para todas las familias cusqueñas.